Hola, ¿cómo les va a todos? Mi nombre es Diego Sandes y hoy comenzamos con un nuevo video. Les quiero contar, bueno, chocho de la alegría estoy. Acabo de venir de lo que es San Antonio Oeste, lo que es el Pueblo Grande. Porque bueno, me están llegando las cosas que he comprado por Mercado Libre para todo lo que es para el Falcon y algunas herramientas. Como por ejemplo, mire, compartan conmigo. Esta es, vamos a ver lo que es. Estoy teniendo problemas de que hay muchas cosas que no me están llegando. Y que los que me vendieron, la moladora. Acá tenemos la moladora. Me compré una moladora nuevita porque yo presté la mía y me la rompieron. Así que bueno, no hay que prestar. ¿Cuál es el secreto de que te duren las cosas? No hay que prestar, lamentablemente. Bueno, ahí, la voy a tapar. Ahí. Amoladora. Bueno, joya. Tenemos amoladora para seguir cortándole la chapa. Me llegó esto. Esto. Lo que no puedo conseguir hasta ahora es el prensa válvula. No pude conseguir que nadie me. Nada. Que nadie me colabore con un prensa válvula. Torquímetro, miren. Me llevo el torquímetro. Me compré el más económico, que lo voy a usar una vez seguramente. Y después va a estar dando vuelta por ahí. Me compré el de aguja. Que va como trompado. Yo tuve este ya. Y vayas a dónde está. Ahí tenemos. Torquímetro nuevo. Todo para el falquito, ¿no? Bueno, tenemos torquímetro nuevo. Carla está chusmeando, está haciendo ruido también. Nada, ¿eh? Sí, vino todo, sí. Milagro, me vino todo. Bueno, bien, vino la pinza, la taba. Y miren lo que me vino. Me vino el caño de escape de Sile. Me compré un Sile de 6 a 2. Así que. ¿Pero qué me pasó? Y lo que le voy a contar no es de rata. No, no empiecen a decir que soy un rata, un laucha por salvarme unos mangos. Que no estaba mal salvarse unos mangos. Lo compré por internet, ¿no? Lo compro todo. Bueno, dije, listo, joya, me lo manda. Y me llama un muchacho de Córdoba, un capo, el cordobés. Entonces me dice, hola, mirá, yo soy el del Silen, dice, pero cuando te lo iba a mandar, me di cuenta de que vos tenés un Max Econo. Yo lo voy abriendo por acá atrás. Entonces me dice, me di cuenta que vos tenías un Max Econo. Y yo, el múltiple, me dice, lo tengo. Lo que no tengo, me dice, son las curvas y el molde. Le digo, ¿y ahora? Le digo, ¿y no me podés fabricar algo? Le digo, para que yo no reniegue acá, le digo. Entonces le expliqué, pero bueno, que en donde estoy yo, no tengo muchas soluciones. Entonces me dice, no, me dice, lo que hacen todos. Mirá, papá. ¿Para qué lo voy a poner en el piso? Aguanta. Entonces, qué bueno, la loco. Tengo Silen para el tutú. Qué increíble. Apagamos para abajo. Ahí, mirá, acá tiene una parte del Silen. Me dice, el múltiple te va a andar joya, me dice, pero las curvas no te van a dar. Lo que yo puedo hacer, me dice, es mandártelo el 6 a 2 que entra, ese va a quedar joya, dice. Pero lo que puedo hacer es mandarte las curvas sin soldar. Entonces vos la presentás
Dice, lo punteás y después lo sacás y lo soldás. Así que bueno. ¿Qué va a hacer? Acá tengo este. Y acá tengo este. Tengo el Silen del Falcon. Que era lo que más estaba esperando. Estaba enloquecido. Soñaba. Soñaba que iba haciendo ruido por la ruta. No sé qué soñaba. Estaba re loco ya. Bueno, acá está el múltiple de 6 a 2. Entonces lo que le dije es, bueno, entonces mandame hasta ahí abajo a que se convierta en 1 y alguna curva. Y me mandó. Ah, tiene MIG. Soldadura con MIG. Entonces me mandó acá así. Me mandó este. ¿Y qué más, gorda? ¿No hay más nada? Ah, parecía. Acá están las bridas. Y me mandó esta. Todo separadito. Entonces yo pongo. ¿No? Vamos a suponer. Pongo la brida ahí. Y sueldo. Ahí. Y sueldo. Le doy la posición que yo necesito. Porque estoy indeciso. Déjenme que les cuente. Porque no sé si sacarlo al costado, al medio del auto, abajo del parante. O sea, al costado en la puerta trasera del acompañante. En la puerta trasera. O sacarlo hacia atrás. En una salida o en dos. O sea, tengo un quilombo en la cabeza. Pero bueno, hay tiempo todavía para pensar todo esto, ¿no? Bueno, buenísimo. Buenísimo que me llegó todo. Está hinchando el gato. Quiere entrar por la ventana. Bueno, ¿qué más decirle de la alegría? Me hicieron una multa cuando fui a buscar las cosas. Y ni me importó. Mirá cómo estoy. Así que estacioné en cualquier lado. Multa al muchacho. Y bueno, si ves te sirve en cualquier lado, ¿qué quieres que haga? A llorar a la iglesia. Así que bueno, ya tenemos todo esto. Lo que ahora estoy esperando es el tanque de nafta que está dando vuelta por todo el país, menos para donde tiene que venir, junto con las luces delanteras y los marquitos de las ópticas. Eso me falta. Y ahora lo que voy a hacer en estos días ya es sacar el bloco, porque me llegó el, ¿cómo es? El aparejo me llegó, me lo mandó Facu, mi hijo de La Plata, así que ya me llegó, así que ya tengo aparejo, ya tengo lugar en donde sacar el motor, ya me prestaron un galpón donde sacar el motor, pero lo voy a sacar, lo voy a cargar al carro y me lo voy a traer acá donde vivo. Así hago todo acá y no molesto a nadie. El día que lo tenga que colocar, iré de vuelta para allá y lo colocaré solamente. Así que ahora me queda sacarle todos los tornillos al motor, caja de cambio, los del taco del motor. Así saco lo que es el bloque en el cárter. Lo voy a sacar el aceite anteriormente y bueno, me lo llevo para allá. Y después le vamos a sacar la caja de cambio. Voy a pintar la caja de cambio. O sea, primero la voy a limpiar porque es una pelota de grasa. Ahí me voy a sacar las dudas de qué caja de cambio tiene puesta. Para mí es una Hummer de cuarta, que es del modelo de que trae el Falcon Guía, es original del Falcon Guía. Después traen la de F100, traen la caja de quinta, bueno, también es Hummer, no sé cómo se le dice bien, es esa misma caja. Así que bueno, ya estamos a full. Tengo que sacar un pistón para saber la medida, porque no le pude encontrar la marca de la medida del pistón y no sé en qué medida está lo que son los cilindros. Así que cuando ahora le saque el motor, le voy a sacar los pistones. Y también encontré que el número 6 tengo descabezado el número 1, pero el número 6 tiene juego. Así que no sé si es juego de perno, si es juego de pistón. Un juego tiene un juego. Capaz que se le rompió. ¿Cómo es? Los gallegos
a lo que es los rodamientos del perno del pistón. Así que bueno, todavía no sabemos bien qué va a pasar hasta que lo saque. Yo le voy a ir mostrando. Espero que me sigan apoyando como hasta ahora, que esto es una alegría, ¿no? Porque uno hace lo que realmente le gusta, está cumpliendo un sueño y encima hay gente con muy buena onda del otro lado que me mira, me apoya y me incita a seguir, ¿no? Que yo, un agradecido, ustedes no tienen idea cómo me siento. Todo esto empezó, como quien dice, jodiendo y hoy es algo, es parte de mi vida, que todos los días me levanto para ver qué puedo hacer para el canal, qué le podemos estar ahí sumando, ¿no? Bueno, como siempre les mando un saludo a todos, un abrazo enorme, a todos los que me mandan mensajes, soy un agradecido eterno, esos mensajes, bueno, no me voy a poner a leer los mensajes que me mandan, que son increíbles, pero bueno, no sé qué más, no me quiero olvidar de nada, de nadie, como siempre me olvidé de anotar, y si no, no soy yo. Pero bueno, así que bueno, ahora voy a estar enloquecido. Ahora a mí me queda de trabajo, me queda un solo barco. Así que tengo, creo que empezamos el lunes, hoy es viernes, empezamos el lunes. Y después tengo 4 meses de vagancia. Bueno, vagancia no, porque tengo que buscar algún trabajo que me he quedado sin trabajo hasta que empiece de vuelta la temporada. Algo fijo no tengo. Así que bueno, hay que ir a pelearla como todos, más con esto. Lo que estamos pasando en la pandemia se puso complicadísimo, pero bueno, yo voy a aprovechar ahora todo el tiempo libre que tenga para ponérselo al Falcon. Quiero, bueno, como ustedes están viendo, me estoy preocupando mucho por hacerlo andar porque quede lindo por lo menos la parte del motor ahora. Ah, le voy a limpiar lo que es el habitáculo del motor. Eso va a quedar todo increíble, voy a pintar lo que haga falta. Y bueno, así que bueno, no los aburro más. Les mando un cariño gigante desde la Patagonia a todas partes del mundo que me vean. Y bueno, como siempre les digo, nos vemos en el próximo video o próximo tutorial.